Hola, y aquí estamos, buenas tardes. Bueno, pues ahora sí Hola, que de chicos. inicio vimos un video de nuestros chicos de Planet Fang. Y pues bueno, aquí tenemos a nuestros invitados, ya capítulo 55 de tu programa Kotaku TV. Ahora sí que hablemos con Planet Fang. Acabamos de ver su video, su trabajo, que fue uno de los eventos que participaron con nosotros en la Expo Taku. Y bueno, pues tenemos a nuestros invitados, vuelvo a repetir, a Alberto. De Alberto, Alberto, y ya hace rato lo tenía bien anotado. Alberto y a Bejarano, está bien fácil el de Bejarano, o sea, es muy común. ándale, Bejarano, Bejarano, sí, Alberto Bejarano, y a bueno, y una invitada especial por parte de ellos, a Miyu. chavo. Y Ándale, tenemos a Miu. ahora, y así es. Y bueno, ahorita que nos platicas un poquito de la introducción de Planet Fang, de nuestros invitados. Hola, chicas, buenas tardes. Ya estoy de regreso después de mucho tiempo. Yo sé que me extrañaron, pero ya regresé. Pues sí, como pueden ver perfectamente, tenemos unos mega invitadazos. Tenemos a Alberto y a Miyu, que son parte de Planet Fun. Planet Fun es una organización de chicos, así como pequeña explicación nada más, una organización de chicos y chicas, y Miyus, que se juntan para, entre ellos mismos, son profesionistas algunos, que se juntan para organizarse y hacer cosplays muy diferentes. La verdad es que tienen muchísima cantidad de cosplays muy padres, entre maquillaje, props y todo el traje, se la venta muy padre. Bueno, ellos mismos pagan todos estos trajes, todo el maquillaje y todos los props, porque se dedican a reunir o a hacer felices a los pequeños que tienen algún tipo de enfermedad, ya sea hemofilia, ya sea cáncer, o tengan algún bajo recurso. O, bueno, la verdad es que los he visto haciendo diferentes cosas, no nada más una. Lo que ellos están enfocados sobre todo en ayudar, que es lo más importante. La verdad que es un grupo de chavos que yo admiro mucho, que a pesar de todas las contrariedades, de la pandemia, de lo que sucede, siempre han estado muy enfocados en lo que hacen, y la verdad es que se dedican con todo, pues, o sea, ponen su tiempo, ponen su dinero, ponen su cariño, ponen su alegría. He visto a los niños, bueno, de hecho justamente por ahí vamos a ver un video donde estuvimos con ellos acompañándolos un ratito en un evento que fueron para niños con cáncer. Y la verdad es que los niños súper felices, súper lindos, ellos amaban al grupo de Planet Fun. Y bueno, ya me alargué mucho. Mejor que Alberto nos cuente bien todo lo que es Planet Fun. Así Cuéntanos, es. Alberto. Sí, gracias. Te digo, la verdad es que lo explicaste bastante, bastante bien. Básicamente eso es a lo que realmente nos dedicamos. Somos un grupo que nos dedicamos a la cuestión altruista. Somos gente profesionista, somos gente que le echamos ganas, pues, para poner un granito, ¿no? Un granito de arena para ayudar a todos estos niños, a todas estas poblaciones que son vulnerables y que de repente y de cuando en cuando necesitan un apoyo, ¿no? Entonces, realmente esa es nuestra labor fuerte, realmente ese es nuestro trabajo aquí, ¿no? En la sociedad tabasqueña. Y bueno, los integrantes estamos bastante dedicados y bastante contentos de seguir con mejor y sobre todo que, bueno, ustedes nos inviten, ¿no? Y nos abran estas puertas y estos espacios para que nosotros podamos tratar de explicar un poquito, ¿no? Lo que somos y colaborar con ustedes también, ¿no? Para que vean ustedes de Mativa, ¿no? Cómo es que nosotros trabajamos. Por ahí veíamos el video que estuvimos en una de sus expos, fue en octubre, que ahí nos aventamos esa casa del terror. Al estilo Survivor. Entonces, la verdad quedó bastante padre. La sacamos así como que de último, pero estuvo muy Sí, buena. estuvo Quedó bastante bien. buenísima. A la gente le gustó mucho. Esperemos volver a hacer algo. La verdad es que tenemos bastantes ideas. Constantemente, todos los sábados, o sea, después de que terminamos con ustedes, todos los sábados estamos teniendo esta videollamada también con los integrantes del grupo para seguir armando ideas, para seguir teniendo vivo todo esto, porque
es importante, ¿no? Con toda esta cuestión de la pandemia, pues hay que estar en casa, hay que estarnos resguardando. Y pues ahorita realmente no podemos estar haciendo ni visitas a los hospitales, ni visitas a... Pero eso no significa que no estemos trabajando. Estamos trabajando algo muy fuerte. Ahorita les vamos a ir platicando qué es lo que estamos haciendo, qué es lo que hemos estado haciendo, y a ver si pronto les podemos compartir pedacitos de lo que estamos haciendo para que los puedan ver ustedes. Y y nada, ¿no? También por ahí comentaban, ¿no?, de nuestro personaje y sorpresa, Miyu. ¿Qué es? Un ser humano. Es un alien, sí. Es un personaje que ha estado colaborando con nosotros ya desde hace bastante ratito. Realmente hace muy poco fue que nosotros decidimos extenderle la invitación para que se uniera ya de manera permanente nuestro grupo. Afortunadamente aceptó estar con nosotros y la verdad es que es una persona muy, 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 muy talentosa. Que él o ella diga un poquito qué es lo que ha estado haciendo, qué es lo que hace, qué es lo que se dedica. ¿Se quiere? Adelante, Miyu. Bueno, yo dentro del grupo me dedico más a lo que es edición y administración de las páginas, o sea, redes sociales y todo eso. O sea, como persona aparte ya soy cosplayer y diseñador. O sea, igual con el grupo soy cosplayer, obviamente. Pero pues todavía no he sacado una producción junto con ellos. Aunque se espera que sean clientes comerciales. Pero ya pronto vamos a ver tu proyecto y va a ser la gran presentación de Miyu para todo el público en general. Ándale, así. Ya prontito, ya. En cuanto podamos activarnos con la parte de su convención, muy seguramente, muy posiblemente, ahí vamos a estar presentando a nuestro nuevo integrante para que ya esté yendo con nosotros. Seguramente vamos a hacer un grupal que ya los estamos trabajando, entonces ahí va a ser primicia para Expo Taco. Perfecto. Wow. Lita, y si nos puedes platicar de los ¿cómo se llama? Lo que vamos a regalar, la rifa del... A ese iba yo, te iba a decir que dieras la introducción. Pero ya me echaste la bolita. Chicos, es muy importante a ustedes que nos están viendo que estén muy pendientes de todo lo que nos cuenta Alberto de Planet Fan, el grupo, lo que hace, cuántos son, dónde están, qué han hecho, dónde han estado, todo lo que nos van a estar platicando. Tienen que estar muy atentos porque tenemos no uno, no dos, tenemos tres kits de supervivencia para regalarles a ustedes que nos están viendo. Y por supuesto las preguntas van a ser en base a lo que nos cuente Alberto de Planet Fan y todo lo relacionado con el grupo de Planet Fan. Así es que obviamente uno de los primeros requisitos va a ser que tienen que seguir la página de Facebook de Planet Fan. Así es que mientras vayan a buscar la página de Facebook, denle seguir y esténse pendientes de todo lo que nos van a estar contando ellos, ¿verdad, Dani? Así es. Y bueno, antes de continuar, vamos con nuestro primer corte comercial y regresamos con nuestros amigos de Planet Fan. Esto es Spotaku TV. Bastante información de eso. Ok, regresamos. Y bueno, aquí estamos de vuelta en nuestro programa de Spotaku TV, capítulo 55, con los chicos de Planet Fan. Y bueno, hola, chicos. Queremos recargar de los premios que vamos a regalar. Que como dijo mi compañera Lita, van a estar las preguntas correspondiendo al tema con los chicos de Planet Fan. Y solamente participan los que están aquí en Villahermosa, Tabasco. Nada más por esta ocasión, porque si es para un poquito más retirado, tendrían que... Bueno, ustedes la verdad tendrían que pagar o apoyarnos con el envío. Pero bueno, en fin, vamos a con los chavos de Planet Fan. Pues sí, Alberto, platícanos cómo inició este proyecto de Planet Fan y el nombre, ¿no? Ok, me parece bastante bien. Planet Fan, solamente cuando empezamos no teníamos ese nombre. Más o menos por allá del 2010, 2011, yo soy psicólogo y Alejandro Flores, todos lo conocen también, sí, que es parte del grupo,
junto con Abraham, empezamos a platicar. Ellos pertenecían a un grupo que era de Star Wars, entonces, donde era un grupo exclusivo de Star Wars y todo el rollo. Entonces, nosotros queríamos como que también abarcar un poquito de más cosas, ¿no? Tratar de que fuera, algo un poco más extenso en cuanto a los cosplay, en cuanto a los personajes. Nos encanta Star Wars, créanme que es como que la base del grupo, realmente nos gusta muchísimo esa parte. Pero pues obviamente para llegarle a los niños, no a todos les gustan los mismos personajes, ¿no? Entonces empezamos con esa idea de, bueno, ¿qué podemos hacer? ¿Cómo podemos hacer un grupo? Y empezamos, ¿no?, a idear. Por aquellos tiempos, conocíamos a una persona que trabajaba en la televisión. Y platicando con él, él nos hizo una invitación para hacer una especie de piloto sobre un programa que hablara sobre precisamente este tipo de cosas. Anime y toda esta cuestión. Entonces nosotros nos apuramos a tratar de idear un nombre y decir, bueno, ¿qué podemos hacer? Por aquellas fechas, Alejandro platicaba con Lisa Cura, que creo que es la que les hizo ustedes, es la que colabora con ustedes, ¿no? Y platicando y sacando ideas, lluvia de ideas, fue como empezamos a decir, bueno, pues, ¿cuál puede ser el nombre? Bueno, pues, o sea, realmente nosotros somos fan, ¿no?, de muchas cosas, entonces creo que el fan podría ser como que algo que podría, y bueno, algo que pudiera englobar, pues, o sea, realmente, o sea, queremos abarcar, si podemos abarcar muchas cosas, bueno, pues al planeta entero, si podemos hacerlo, bueno, lo podemos ir planet fan, oye, ¿por qué no planet fan? Ok, y así fue como salió el grupo, el nombre del grupo, o sea, realmente no fue una cosa extraordinaria. O sea, que me gusta, Entonces, así fue como empezó. Por cuestiones del destino, esta persona que con la que íbamos a hacer el proyecto, ya no lo pudo realizar, pero nosotros quedamos encaminados, ¿no?, con el proyecto. Y lo primero que hicimos fue más o menos allá por el 2010, 2011, un 25 de diciembre, nos acercamos a una casa hogar y realizamos un evento con ellos donde les llevamos juguetes, alimentos y convivimos con ellos un 25 de diciembre. Ya después regresamos para el Día del Niño y es como que una casa hogar que realmente hemos tenido mucho en cuenta y siempre estamos colaborando con ellos. Entonces, así fue realmente como empezamos, así fue como empezó Planet Fan. Actualmente somos como 12 integrantes que estamos activamente, pero hay muchos más, alrededor de unos 8 o 10, que hacen colaboraciones esporádicas con nosotros. Entonces, realmente sí somos bastante, pero 12 miembros somos los que estamos activamente en el grupo. Y digamos que los que iniciamos toda esta cuestión, pues fue Alex, Abraham y yo, los que empezamos con esta idea, ¿no? Entonces, hasta la fecha hemos estado trabajando con ello. Oye, qué padre, la verdad es que está increíble. Y eso de que, pues, ¿qué nos gusta? Pues todos nos gusta. Pues ya que sea todo global. Que sea todo. Así es. Que caiga todo. ¿Para qué nos limitamos? Sí empezamos, o sea, muy fuerte con la parte de Star Wars, que la verdad es nuestra parte fuerte. Somos muy fans de Star Wars, o sea, nos declaramos fans 100% de Star Wars. Y pero obviamente hay que hacer más cosas, ¿no? Si no, pues vamos a aburrir, si no, no vamos a hacer nada. Y ahí fue como decidimos, ¿no?, empezar a hacer más cosas. Ahorita estamos dando durísimo a la liga, la estamos completando. Por ahí nos faltan un par de personajes que están en producción ya. Seguramente para la siguiente expo van a estar listos ya, lo más seguro. Y aunado a los demás proyectos que vamos haciendo, ¿no? Millo ahí tiene un proyecto bien interesante para completar uno de los
de los equipos importantes en cuestión de Marvel. Entonces ahí por ahí tiene ya una sorpresa, o él, no sé qué sea, para esa ocasión. Entonces ahí va a estar bastante bueno, ahí va a estar bueno. Ah, pues creo que ahí está poniendo una foto, ¿no? De la Liga de la Justicia. Así es, sí. Ya estamos como un 60-70% de que esa Liga de la Justicia esté completa. Entonces por ahí se van a llevar una muy buena sorpresa cuando la tengamos lista. Wow. Bueno, ¿y qué necesitas gente para poder terminarla o cómo? O sea, si a, por ejemplo, a alguien le interesara ser parte de... Siempre lo hemos dicho, siempre vamos a querer que gente se nos una, y estamos siempre abiertos a esa posibilidad. Lo único que nosotros ponemos para que se nos puedan unir a nuestro grupo es que al menos nos apoyen en 3 eventos y que nos ayuden como staff en estos eventos. Ya después de esos 3 eventos, ya se unen con nosotros. Creo que es una buena forma para que ellos también vean el trabajo que hacemos. O sea, desde atrás a veces se da otra perspectiva de cuál es el trabajo que estamos haciendo. Entonces ya se empapan de esa cuestión, y entonces ya ahí se integran totalmente con nosotros. Millo hizo sus 3 eventos como staff, por eso es que tal vez ya está 100% incluido. Excelente. Millo, ¿cómo te sientes de ser parte de Planet Fan? Pues no sé cómo explicarlo, pero el hecho de que tengas más personas con las cuales hacer cosplay y que se complementen contigo, pues está chido, ¿no? Sí, claro. ¿Y cómo te nació ese amor por hacer el cosplay? Bueno, podrás sonar cliché, pero usualmente es el sentir que te identificas con un personaje y no sé, te da ganas de hacerlo, o sea, y es el amor que le tienes al personaje que te da ganas de representarlo. Sí, claro. Oye, ¿y cómo entraste al grupo? O sea, ¿cómo se llama? ¿Te acercaste en redes sociales con ellos? ¿O ahora sí que el amigo de un amigo? Bueno, ellos ya me conocían, pero solo había colaborado con ellos. Pero no estaba como tal en el grupo. Ya después ellos se acercaron a mí, me invitaron. Y bueno, obviamente acepté porque estoy aquí. Claro, perfecto. Felicidades. Sí. Sí. Ok, bueno, y antes de continuar, manda unos saludos al de Pelón Zúñiga. Saludos de Pelón Zúñiga y a David Hernández. Muchísimas gracias. No se le olvide darnos el like, compartir para que siga creciendo este proyecto. Y de igual manera, recalco, si alguien quiere compartir un tema, es bienvenido. Son las puertas abiertas. Solamente nos manden en nuestras redes sociales por inbox, Spotaku TV. Así nos pueden buscar por Face, un inbox, y nosotros nos contactamos a alguno de nuestros colaboradores. Y bueno, traje el caso como Planet Fan, que los invitamos y ellos aceptaron. Y bueno, y podemos hacer un programa y dar, pues que más que nada, ¿no? Conocernos por toda esta cultura, aprovechando, como dice, es un planeta, es lo que nos gusta de todo. No, ahora sí que no discriminamos. Aquí es mucho mejor, porque compartimos ideas, cosas nuevas. Y ahora sí que somos pues un planeta, como dice, un Planet Fan. De hecho, así somos, es. Todos parte de un planeta con gustos muy diferentes todos. Así es, pero al final de cuentas, todo esto es los valores del respeto. Exacto, y el título que le pusieron para la entrevista realmente es muy acertado, o sea, el cosplay con causa. Okay. Cosplay, la gente que lo hace, pues obviamente es, como lo decía Millo, es por ese gusto, ¿no? Por esa pasión que te puede generar un anime, una serie, una caricatura, una película, ¿no? Pero, ¿por qué al hacer eso, por qué no potenciarlo para ayudar, ¿no? Entonces, eso es eso es lo que nos mueve, ¿no? En ese caso, como grupo, ¿no? Utilizar el cosplay para llevar un poquito de felicidad, un poquito de sonrisas,
ustedes pudieron verlo esa vez que nos hicieron, la verdad, el favor y fueron tan amables de apoyarnos esa vez en la posada que tuvimos con los niños para una fundación con cáncer. Y es muy bonito, pues, o sea, te llena mucho ver que realmente los niños se ven identificados con su personaje y poderles llevar ese poquito, ¿no? O sea, hay niños que la verdad luego se sienten muy mal, que la están pasando mal con las quimioterapias, con todos sus tratamientos, pues no, de repente que alguien los llegue a ver, ¿no? De las últimas veces que pudimos estar con los niños en el hospital del niño, precisamente un niño iba a cumplir años y pidió especialmente que lo llegara a visitar Spider-Man. Por suerte Spider-Man pudo estar ahí. Exactamente, entonces pues obviamente no, o sea, casi limita en esa lagrimita que te puede llegar a salir, o sea, el ver la carita del niño que realmente está emocionado porque llegó su superhéroe, ¿no? Entonces, nosotros siempre les decimos... ¡Mira la cara tan bonito! Sí, nosotros siempre les decimos que ellos son los superhéroes, que sí, claro, sí es. Que nosotros llevamos el traje y llevamos la máscara, pero la fuerza que ellos tienen nos supera por mucho. Y tratamos de llevarles algún regalito, algo, ¿no? Que se quede con ellos para que nos recuerden todo el tiempo que sea posible. Así es. Y bueno, ahorita, perdón, Lita, que te interrumpa. Ahorita vamos con el segundo comercial y continuamos con la entrevista. Y también creo, Lita, podemos hacer la primera pregunta, ¿no? Para que no nos hagamos bolas con lo que estábamos platicando hace rato del origen de la organización. No vamos a decir nombre para que también se las pongamos más difíciles. Y bueno, y también después regresamos para que lo quede pensando lo que es, pues, Alberto, porque Millo es nueva, de qué otros lugares que estabas comentando, aprovechando igual, han visitado, muy aparte de lo que es el evento de Spotaku, ¿sale? Bueno, claro. Pues esto es Spotaku. ¿Cuál es la pregunta? Ahorita lo vamos a pensar, tranquila. Vamos a ver comerciales y regresamos. Esto es Spotaku TV. Y bueno, pues ya estamos de vuelta aquí en tu programa Spotaku TV. Conseguimos con los chicos de Planet Fan, con Alberto y con Miyu. Y bueno, y antes de continuar antes de hacer nuestra primera pregunta con mi compañera Lita, mandamos más saludos. Muchísimas gracias. Saludos a Moy Ramírez. Gracias. Y saludos a Oscar King Jerónimo. Saludos, Oscar. Y saludos a Sushi Flower Lovecraft. Muchísimas gracias, saludos y que estén bien, muy buenas tardes. Ya saben, ayúdenos con un like, a compartir para que este proyecto siga creciendo. Y ya lo saben, tienen las puertas abiertas y siempre serán bienvenidos, ¿sí? Aquí estaremos, ¿sí? En las buenas y en las malas, aquí estaremos. Y bueno, aquí estamos firmes. Exactamente, como lo dijo mi compañerita. Y bueno, y vámonos con la primera pregunta del programa, de la rifa. Lita, ¿nos puede decir, por favor? Así es, chicos, pues bueno, ya va la primera pregunta. Les dijimos que estuvieran muy atentos de todo lo que dijera Alberto, muy atentos, porque obviamente él les dio las respuestas a ustedes para ganarse uno de los 3 kits de supervivencia que vamos a regalar hoy a los habitantes de Villahermosa, Tabasco. Pero obviamente tienes que cumplir 2 condiciones. Una es que le des like al Facebook de Planet Fan, y la segunda, contestar la primera pregunta, que es... ¿Quiénes son los 3 maestros Pokémon? No, perdón, su proyecto. ¿Quiénes son las 3 personas que iniciaron el proyecto de Planet Fan? Fueron 3 personas específicamente, te dijeron sus nombres, son 3 personas, y de hecho, un tip, los 3 empiezan con A. ¡Wow! Yo nomás digo. ¡Sí, es cierto! ¡Ah! ¡Ándale! Esa pista está muy buena. ¡Ah, verdad! Así es. Así es, chicos. Entonces, ¡ah! Desde la página de Planet Fan, y díganos quiénes son los 3 maestros Pokémon que iniciaron el proyecto de Planet Fan. Para que se lleven uno de los kits, porque son 3. Llévense uno de los kits de supervivencia. ¿Qué tienen los kits de supervivencia, Dani? Ah, sí, aquí está, las galletitas como postre. Y bueno, ya me adelanté el postre, ¿no? Y bueno, sí, está la sopa para la comida, el chinko, acá están los famosos noodles. Y para que no te atores, tenemos nuestras
¿Para que no las abejas brincando? Ándale, tu jugo de uva, verde. Entonces, pues ya lo saben, con esta una pregunta, al decir los tres fundadores de Planet Fan, pues se llevan pues esos tres regalitos juntos en la bolsita. Así es. Buenísimo ese kit. Ah, ya lo sabes. Sí. ¿Y de supervivencia, otaku? Sí, ya los probé. Sí. Está muy bueno. Okay. Y bueno, vamos sí, sí, te puede salvar la vida. Y sí. Bueno, Alberto, vamos con la... continuamos con el tema. Y bueno, ahora sí que ya nos estabas platicando hace rato con los chicos, qué padre, muy emotivo, ¿no? Al final es una labor altruista, debemos recordar que ellos lo hacen pues prácticamente de todo corazón, porque no reciben nada, ni un honorario, ni una paga, ni nada, ni quincena, ni aguinaldo, ni nada, la verdad de todo corazón, y pues se las agradece muchísimo, y creo que una vez cuando tuvimos la oportunidad de hacerle una entrevista en vivo, pues sí, cuando la persona les saluda, les abraza, creo que no hay mejor regalo ni pago que esa acción, ¿no? Que muy padre, ¿no? Que haber cumplido el sueño, ¿no? Como el de este niño. Y bueno, ¿qué otros lugares aparte han participado los chicos de Planet Fan? Sí, además de estar en la siempre tratando, ¿no? De cada vez que nos inviten de estar en la Expo Taku, que para nosotros es muy importante, es muy, muy, muy importante ese espacio. Gracias. Y sí nos han invitado a otras convenciones. Tuvimos la oportunidad de estar en una convención en Coatzacoalcos. Ahí nos invitaron, nos pudieron invitar dos veces. Llevamos una vez a los personajes de Resident Evil y en otra ocasión pudimos llevar un performance del estilo medieval, ¿sí? Con caballeros. Por ahí en YouTube anda un video de uno de los días que estuvimos, una pelea de nuestros dos caballeros, el caballero blanco y el caballero rojo. Y esa vez pudimos estar allá en Coatzacoalcos. ¿Dónde más nos invitaron? Nos invitaron a Ciudad del Carmen. Allá también tuvimos la oportunidad de estar colaborando por allá. Y para este año teníamos aparte de la Expo Taco que íbamos a estar ahí con ustedes, teníamos por ahí unos proyectos bastante buenos, ya de salir un poquito más lejillos, pero bueno, esta cuestión de la pandemia, era una convención por ahí bastante importante en la Ciudad de México, pero bueno, claro. Por algo pasan cosas, pero eso no significa que no sigamos trabajando fuerte en esos proyectos y tratando de seguir colaborando, sobre todo con las diferentes organizaciones, los diferentes grupos y las diferentes fundaciones, que ellos también están haciendo su labor desde el lugar donde pueden, ¿no? Que es ahorita todos resguardados y todos seguros en casa. Entonces, estamos trabajando. No sé si quieran que les comente esa parte, que es lo que hemos estado haciendo. Pues sí, sería muy bueno saber y enterarnos qué es lo que han estado ustedes haciendo desde su casita y bueno, ¿cuáles son esos proyectos? Ándale. Claro, porque eso es bien importante, que obviamente la gente esté en su casa, que trate de no salir, o sea, los chiquitos que no salgan, que se cuiden, si tienen que salir por alguna cuestión que sea de emergencia, con todas las medidas de seguridad, cubrebocas, el sanitizante, el gel, o sea, sí. Todo, ¿no? Pero eso ya en casos muy extremos. ¿Qué hemos estado trabajando nosotros? Hemos estado llevando diferentes trabajos con diferentes fundaciones y hemos estado grabando videos para los niños. Hemos estado grabando saludos para los niños del hospital. Hemos estado grabando cuentos para los niños, hemos estado mandando los saludos para los niños que cumplen años, y hace poquito nos subimos
a una cuestión que era de un niño que tiene autismo, que es de Argentina. Muchos cosplayer pudieron mandarle videos, y nosotros desde acá de Tabasco le pudimos mandar un video. Esperemos que se los podamos compartir para que lo vean. En ese video nos ayudó bastante uno de nuestros nuevos integrantes junto con Millo. Editaron bastante bien el video, y le gustó mucho a Gabito, se llama el niño, es de Argentina, y pudimos hacérselo llegar. Y la verdad quedó bastante, bastante padre. Por ahí compartimos la publicación de su mamá, y por ahí compartió, creo que le llegaron más de 100 videos. Wow. Le pudieron mandar de diferentes partes del mundo. Entonces, realmente, como era su cumpleaños y él no podía ir a una convención, pues su mamá decidió hacerle una convención en casa, ¿no? Entonces, con diferentes videos pudo armarle esa convención, y la verdad es que nos pudimos sumar al proyecto y a la ayuda de esa persona, ¿no? Y pues, como les decía, seguimos trabajando con los videos, con la Fundación Mark. Hemos estado trabajando mucho, que son niños con cáncer, y eso es lo que hemos estado haciendo ahorita. Bastante producción con respecto a los videos, tratando de grabarlos desde casa y seguir colaborando, ¿no? Con los que más necesitan en este momento un poquito de ayuda, de aliento, desde la distancia, pero con toda la fuerza posible de parte de nosotros. Así es. Oye, qué hermoso lo que me estás contando. Digo, a mí se me puso hasta la piel chinita de imaginarme al niño recibiendo todos estos videos de ustedes incluidos y todos los cosplayers que le mandaban sus videos. Digo, qué bonito. De alguna manera esta situación nos, como siempre, nos mantiene alejados, pero nos está demostrando que aún así seguimos todos juntos, ¿no? Y pues ayudándonos constantemente y haciendo este tipo de actos que la verdad son padrísimos, son tan bonitos. Digo, ¿cómo poder apoyarlos a ustedes para que sigan ayudándose a los niños? Bueno, o sea, de primera instancia es ponerse en contacto con nosotros por las redes sociales, ya sea por Instagram o por el Facebook. Ahí nosotros estamos bastante pendientes. Ya escucharon que Millo está bastante pendiente luego de las redes sociales. Y por ahí, el que se quiera acercar con nosotros para colaborar, ahí estamos abiertos a la posibilidad. Y es más que nada, ¿no? Ayudarnos en los eventos en los que tengamos que estar, ¿no? A veces tratamos de que haya personas que puedan, por ejemplo, estar tomando las fotos o ayudándonos con las cositas que hay que estarles dando a los niños, porque a veces es un poco difícil, ¿no? O tenemos que estar enfocados precisamente en ese momento en los niños, y a veces no tenemos manos que nos ayuden con las demás cosas, con lo que está en la parte de atrás, ¿no? Entonces, eso es como primero, y de ahí, o sea, aportando con ideas, con la participación, y toda esta cuestión, ¿no? Realmente, o sea, aunque a veces pudiera ser como que somos un grupo más de amigos, que no es así, o sea, estamos abiertos a la posibilidad de que muchos puedan colaborar con nosotros. Como una experiencia que tuvimos hace quizás como 2 o 3 años, fuimos a una premiere de la película de Star Wars. Entonces nos invitaron a un cine y pudimos estar ahí con los personajes, y a la hora de que íbamos a ver la película, pues obviamente fuimos a ver la película, porque nos podíamos decir, sí, claro. Sí, ah, nos podíamos quedar sin ver la película, obviamente. Entonces, ahí se nos acercó un señor, que es parte del grupo ya, se llama Moy, y nos dijo que realmente era fan de Star Wars, y que si cómo se nos podía unir a nosotros. Y lo hermoso de eso es que Moy no nada más es Moy, sino es su esposa y son todos sus hijos. Entonces todos son super fan. Él iba con una capucha de Jedi. Creo que fue precisamente en esa foto que tienen ahí, en la que acaban de ya, en esa premiere.
y se nos unió y dijo, yo quiero estar con ustedes. Y a partir de ahí, él nos ha apoyado. Muchas veces físicamente él no ha podido estar, pero él manda luego a su familia, luego nos apoya con algún tipo de, con piñatas, por ejemplo, cuando vamos a tener algún evento. Y está él siempre muy, muy presente. Sus hijos, su esposa, siempre han estado ahí con nosotros. Y fue precisamente eso. Un evento se nos acercó, nos compartió su gusto por Star Wars, nos compartió eso fanático que él es de Star Wars, y excelente, ¿cómo puedo estar? Listo, ven para acá con nosotros. Entonces, esas son las cosas que nos han pasado, ¿no? Y así es como la gente se nos va uniendo día con día, y es así, cuando nos vean en los eventos, cuando nos vean ahí en la Expo Taco, acérquensenos, siempre estamos diciéndole a las personas que se nos unan, que el proyecto no se vaya haciendo mucho, mucho más grande, porque si puede haber un Planet Fan en cada uno de los municipios, que se pueda trabajar desde allá, si, para nosotros sería magnífico, ¿no? Poder ir ampliando esa capacidad de poder llegar a muchos más lugares, porque sí es cierto, en Villahermosa hay muchos lugares a los que podemos ayudar, pero hay muchos municipios que los vamos dejando un poquito olvidados, ¿no? Sí hemos tenido la oportunidad de trabajar fuerte en comunidades indígenas, sí hemos podido trabajar ahí, pero realmente luego por la lejanía o por lo complicado que es llegar, a veces ahí es donde está la complicación, pero siempre estamos trabajando con esta parte, ¿no? Okay. Oye, una pregunta, ¿qué nos puedes platicar de un programa de TV en donde conociste a Susana a distancia? Estuvo muy bueno. Susana a distancia se llama Vero, la chica que está ahí en el programa. Fíjate cómo son las cosas. Lo importante de lo que te comentaba, las personas que han colaborado y que están cerca de nosotros. Ella ya nos conocía desde hace un par de años, y precisamente cuando íbamos a estas casas hogares, ella nos donaba la comida para los niños. Oy. Entonces, ahora que ella tuvo la oportunidad o tiene la oportunidad de estar en ese programa, nos echó un jonazo y nos dijo, oigan, ¿por qué no hacemos una colaboración y que Planet Fan vaya a cocinar? ¿Y cómo lo hacemos, no? Y bueno, pues vamos vestidos, vamos de Avengers, vamos de superhéroes, para también darle ánimo a los chiquitos que están en las casas ahorita y mandarles fuerza de que sigan aguantando. Y me dijo, ay, ¿yo qué podría hacer? Y entonces ahí salió de un día para otro, y no, pues, y Susana a distancia, no ha salido Susana a distancia nunca en la tele. Ah, pues no me he visto de Susana a distancia, ahí está. Estamos con Susana a distancia y pudimos hacer esa colaboración. Pues la verdad, muy padre, muy padre. No, no pensamos que nos fueran a invitar, pero sí nos lograron invitar. Gracias a que obviamente ella pues ya nos había, ya había estado colaborando con nosotros y pues ya sabía del trabajo, ¿no?, que nosotros hacíamos, y pues cuando contó la idea al productor del programa, pues obviamente le agradó mucho la idea. No están como que muy acostumbrados, ¿no?, a claro, llevar a los personajes, sí, y que cocinen, y entonces estuvo bastante padre ese crossover que hicimos con Susana a distancia. Inédito. Es increíble crossover. Así es. Estuvo muy bueno. Ah, qué padre. Y bueno, pues volvemos a repetir la pregunta. Los tres fundadores, de hecho, prácticamente estaban ahí en la imagen. Los tres fundadores de Planet Fan. Sí, ya. Acuérdate que se empiezan con A los tres. Así es. Y bueno, y hablando de redes sociales, Miyu, ¿qué nos puede decir? Las redes sociales, ¿te quieren contactar al grupo de Planet Fan? Adelante. Miyu. Las redes sociales. Las redes sociales, en cualquiera los pueden encontrar como PlanetFanMX. Todas son arroba, así que no hay pierde. Okay, bueno, pues ya saben, en sus redes sociales, si quieren contactar, colaborar, ahí así les es, van a Plan dar. PlanetFanMX. Exactamente. Y bueno, y vamos con nuestro último tercer comercial,
Y regresamos con la entrevista de Planet Fan. Esto es Spotaku TV, capítulo 55. Otra vez, aquí estamos. Y ya agarramos a Alberto hablando. Sí, ahorita vamos con lo que me comentabas. Saludos a Javier Rodríguez. Muchísimas gracias, Javier, por seguirnos. Uy, a Pau Feria, muchísimas gracias. También debo recordarles que ella es la que nos hizo el personaje Takeomi. Igual la, bueno, el diseño, el nombre se hizo por una actividad que hicimos aquí en la misma Spotaku TV. Y bueno, ese es el nombre de Takeomi, hermano de Yusuki Nanami. O sea, es el hermano menor de Yusuki Nanami que lleva la, que es la vocera oficial de Spotaku del evento. Y bueno, aquí está Takeomi, lo pueden ver. Ella lo hizo. Pau Feria, saludos, muchísimas gracias. Y también a nuestra amiga y queridísima Liz Sakura, que pues igual, nada más le quito aquí esto, el TV. Ella prácticamente me hizo otra vez el, nos hizo otra vez el logo de Spotaku con el bonsai en medio. Y bueno, diseñadora ambas, Pau Feria y Liz, les mandamos saludos igual. Muchísimas gracias. Y a todos igual, denos, regálenos likes y denos seguir para que estemos igual en contacto. Y bueno, ahora sí, Alberto, nos decías para que le comentábamos a Miyu que ella que es diseñadora. Ahora sí que como diseñador. Ándale, o diseñador, diseñadora, no sabemos. O diseñador, quién sabe, no sé, no. Igual es un alien o algo, no sé, la verdad, no sé. Claro, porque ahorita cualquiera puede editar una voz. Claro. No, nos ayudó con varias de las ediciones del grupo, del logo, y justo el que tenemos de portada. El diseño lo hizo Miyu, entonces que nos platique un poquito de esa parte. Perdón, antes de continuar, Miyu, con la pregunta, Carlita, la segunda pregunta. La segunda pregunta, para llevarse uno de los kits de supervivencia. mucho cuidado, no se lo vaya a comer Dani, por favor. Chicos, la segunda pregunta para que te puedas llevar uno de los paquetes de supervivencia de Spotaku TV es que nos respondas la pregunta. Obviamente, primero dale like al Facebook de Planet Fan MX y respóndenos cuántos integrantes hay actualmente en Planet Fan. Ya lo dijimos, Alberto lo dijo y fue muy claro y lo repitió. ¿Cuántos integrantes hay? Así es. Y bueno, y antes de que continúe Miyu, pues ya tenemos un ganador. Una ganadora es Marianne Precher. Muchísimas gracias. Felicidades, Marianne Precher. Ya tenemos la ganadora de la pregunta. Y bueno, pues estamos en contacto para nos des el domicilio y bueno, y se te envíe tu kit de supervivencia. Muchas gracias. Y ya tenemos la segunda pregunta. ¿Cuántos miembros son en total de Planet Fan? ¿Ok? Actualmente. Y ahora vamos con Miyu como diseñadora gráfico. Así es. Bueno, la idea que quería representar en el logo, pues, era la unión de los dos héroes. Y conservando el tema del Planet Fan, pues, se le agregó el detalle de la galaxia y todo eso, pues. O sea, se trató de reflejar todo lo que es Planet Fan en una sola imagen. Sí, wow. La verdad que está muy bonito el diseño del logo de Planet Fan actualmente. A mí me gusta, en cierta manera sí engloba todo lo que es. Y además se ve también como que medio retro, porque de repente se ven, pareciera 8-bit, pero aún así se ve muy bien el diseño, se ve prolijo, se ve muy bonito. Bueno, a mí en particular sí me gusta mucho. Sí, de hecho, por cierto, hablando de diseño gráfico y de la taza que tengo aquí, quisiera saber si va a haber más productos de Planet Fan, porque en la expo pasada de octubre, por ahí tenían en su stand unos vasitos y una mercancía por ahí de ustedes. Yo compré un vasito, igual para el apoyo pues de todo esto al final, ¿no? Pero de hecho no sé dónde la dejé. Es de, viene el, los personajes de Star Wars y viene el logotipo. Pero sí, sí lo tengo, ahí lo tengo. Por ahí anda, en la alacena. Entonces, ¿va a haber esos productos? Sí, generalmente lo que nosotros tenemos ahí en el stand precisamente para ayudarnos, ¿no? Ajá, apoyarnos. Con esta parte es apoyarse. Generando un poquito. Al final de cuentas, todo el apoyo que recibamos de parte de ustedes, todo, créanme, que se va a una cuestión de
para hacer alguna actividad, ya sea con los niños o con alguna fundación. Créanme que ahí sí el dinero es una cuestión que generalmente tratamos de no estar mucho en ese, en esa tónica, ¿no? Tratamos siempre de pedir algo que sea producto, ¿no? Algo que sea que pueda llegar a nosotros y que nosotros así lo podamos, porque luego se da a malas interpretaciones la cuestión del dinero y es algo que no nos interesa. La verdad es que no esa parte no nos interesa, pero pues de vez en cuando sí llevamos esa parte, ¿no? Tenemos luego en venta las galletas que luego colaboradores de nosotros nos ayudan donando esa parte. Y pues le ponen el logo de Planet Fan o de repente cuando es algún tema, por ejemplo cuando fue de Resident Evil hicieron las galletitas así con el logotipo, sí, de Umbrella y toda esa cuestión. Sí. Y ahorita que fue de superhéroes hicieron el escudo del Capitán América y otras cosas, ¿no? Entonces eso sí va a estar. Tenemos unas tazas. Las tazas muy seguramente para la siguiente expo las vamos a estar donando para que puedan hacer algún tipo de rifa ustedes, ya ven que luego, exacto, el botón ese botón es como que el que nosotros llevamos, no le damos a los que son parte de nuestro grupo, ¿no? Es la parte que se vea, ¿no? ese es el botón más actual que tenemos. Porque no sé si notas que al ladito está la estrella de la muerte en chiquito. Ese logo volvió a hacer porque antes en el logo anterior no llevaba esa... No lo llevaba. Entonces, eso es como que... Ya, para que vean que sí somos bien frikis y bien fan de Star Wars. Sí, ahí está presente. Entonces, sí va a haber las tacitas... que trae el logo de Planet Fan y mucho de la gente que está con nosotros, nuestros integrantes, son de verdad muy talentosos a la hora de trabajar con los materiales que generalmente utilizan los cosplayers para hacer sus atuendos, ¿no? Entonces, la verdad es que un par de nuestros integrantes manejan muy bien esa parte y de repente hacen algunas réplicas ya sea de armas o de alguna de estas cosas y también luego ponemos a la venta ese tipo de cosas y también seguramente van a estar. Entonces es un poco de cositas, ¿no? Que con las que nosotros nos ayudamos para que pues esto siga adelante. Pero sí tenemos a futuro digamos que tener, ¿no?, una serie de productos que nos ayuden a identificarnos también como esa era mía, porque ese es mi personaje favorito de Star Wars. Entonces, ya decía yo, ¿quién se la había llevado? Era, pero sí, por ahí nos quedan un par de tacitas. Ah, bueno, ya ves, te dije yo que aquí habían apoyado con el Planet Fan, con la construcción, y ahí está. Pues sí, oye, pues está muy padre, ojalá te digo, hagan más variedad de productos, digo, para el apoyo, porque al final es atractivo para la gente, y sin duda alguna, pues algo novedoso, y pues ya prácticamente ya son una especie de marca, ¿no? Al final, ¿no? Que le han dado, pues, ahora sí que no de la noche a la mañana estos proyectos. Y pues bueno, qué padre, ¿no? Y que continúen así con este labor altruista. Oye, de casualidad, Alberto, ¿y no tienes por ahí tu brazo de Iron Man? ¿O no te han confundido por ahí que eres Iron Man? Tony. No. Tony está. No, no, no lo confunden, no, le van a llegar las chicas. Por lo millonario. Pero sí, sobre todo, millonario. Lita nos pregunta, perdón Alberto, decías, Lita nos pregunta por aquí que alguna pista de la segunda pregunta. Oh, pista de la segunda pregunta. Está algo apocalíptico. Está algo tipo, ¿cómo les diré? Bíblico. Son algo así como apóstoles. Algo así podría ser la pista, fíjense. La segunda pregunta, la pista es... La
apóstoles. Así es. Así, ¿cuántos son miembros en total en la actualidad? ¿Cuántos miembros en total son? Así es, esa es la pregunta, esa es la pista es apóstoles. Ok, y bueno, pues ya para terminar, terminamos contigo, Alberto, me decías, perdón que te interrumpiera. O sea, la cuestión de que si me confunden o no me confunden, generalmente cuando lo llevo, no, pero cuando, ya digamos que cuando me pongo todo, me dice, ah, no, sí se parece, sí se parece, pero ya cuando me pongo todo, mientras así, no, pues no. Ok, y bueno, pues ya, esta es la entrevista con nuestros amigos de Planet Fan. ¿Gustas agregar algo más, Alberto? Sobre todo, o sea, seguirles dando las gracias a ustedes, ¿no? Por permitirnos tener este tipo de espacios que son tan importantes y que luego resultan ser muy limitados. La verdad es que estamos muy agradecidos con ustedes, con Expo Taku TV y con Expo Taku, con ustedes, con Estelita, Sara, todos los que participan en Expo. Realmente el ser colaboradores de ustedes es muy importante para nosotros. Entonces, agradecerles esa parte, ¿no? Y a la gente, pues decirles que digo, no es necesario que pertenezcan a un grupo, que desde su parte, desde su posición, pues ellos también traten de hacer algo, ¿no? En relación a tratar de compartir un poquito de lo que tienen, de realizar una labor. Y sigamos haciendo grande esta parte del altruismo y de ayudar, ¿no? Sobre todo, y que nos manden mensajes, que se nos unan, porque luego, no sé, a veces piensan que somos creídos o que no, la verdad es que no, o sea, no va por ahí la cosa. Sí hemos luego tenido ese tipo de que la gente se nos acerca, es que pensamos que no nos iban a hacer caso o algo así. Para nada, o sea, no somos ese tipo de personas, estamos, ya les decía. Yo creo que a veces, perdón, me interrumpo, es que a veces la gente confunde. Yo en algún momento sí los llegué a ver de lejitos y dije, wow, pero es que la verdad es que ustedes se meten en el personaje, o sea, ustedes son el personaje andando, entonces, ¿verdad? Que la gente se queda así de, uy, qué serio se ven de repente, porque pues obviamente va Tony Stark caminando, va Superman caminando, va Aquaman caminando, entonces no van a ir así como que por acá, sino que va el personaje en realidad caminando y por eso la gente dice, wow, impresiona esa parte, ¿no? Ah, bueno. Bueno, pero no, claro, no lo son, pero son a todo dar, son a todo dar. Y Miyu, bienvenida, sí. ¿Qué gustas agregar ya para despedirnos? Miyu. Miyu. Ah, bueno, ya todo lo dijimos. Ah, ok. Y bueno, Carlita, ya para despedirnos, ¿qué gustas agregar? Pues nada, que nos sigan en nuestras redes, chicos, ya nos estamos despidiendo y un programa más de Expo Taku TV. Muchísimas gracias a Alberto y a Miyu por acompañarnos hoy aquí de parte de Planet Fan, que nos cuenten todo lo que hacen ustedes, la verdad que todo lo que realizan por los chavos, por la gente que está ahorita, todos estamos en nuestras casas, digo, de alguna u otra manera estamos confinados, pero ustedes siguen haciendo sus labores, siguen ayudando a los chavos, siguen transmitiendo alegría, siguen transmitiendo todo ese cariño. La verdad que muchísimas gracias por aceptar nuestra invitación, que no sea la última vez que los tengamos aquí con nosotros. Gracias, chicos, por vernos y yo me despido, soy su amiga Lita. Cuídense mucho. Bueno, pues muchísimas gracias, nos despedimos. Gracias, Alberto, gracias, Miyu. Y bueno, y este fue el final de nuestro programa de Expo Taku TV, capítulo 55, con los chicos de Planet Fan, y ya saben, si quieren conocerlos o apoyar en algo, escríbanle en sus redes sociales. Y bueno, con esto nos despedimos y esto fue Expo Taku TV.